sí. No pone los delante del arco. Se escapó un poquito. Se vaya a hacer de campeón de cabeza de este. Se nos va a encontrar el frente. El 7 está quedando alto en la valla, creo. ¡Vamos, bola! Viene el 6, no, digo el peto, que digo que viene. Cuatro, cinco, seis, siete. Mira, no caben ni los 7. Huele el alcohol de Romero.
fíjate aquí, la cabecera con la cola, lo que se llevan. Hay dos grupos ahora. Configuró la cámara, macho. Es mega. De los nueve magníficos. Mega de los nueve magníficos.
no me pasa nada. A mí no me gusta la voz. A mí tampoco. No, no soy partidario de ello. La voz es más llena, pero como yo, cuando estoy cachorrito, me da la chica. Thank you.
madre que te parió el perro. Sí, para correr está la pista. Me refiero a usted. Nada, he visto que unos han abierto y el listo no. El 4 se ha lesionado, ¿eh? El peto 4 se ha lesionado. El 4 se ha lesionado. ¿La de 4 es la mía? La 4 se ha lesionado. ¿Sí? Sí. Ahí digo por donde está, dice que no, que está la otra. Aquí ahora se ha separado mucho la cabeza del pelotón. ¡Vamos, perra!
primero. A mí me gusta que salga primero. Si no, es de liebre y no sabe cómo va esto. Oh, en cuanto asona el rodillo, pero bueno, va segunda, ¿sabes? Sí, no, o sea, esa corre, sí, ¿sabes? Pero claro, es de liebre. La perra corre. Va o primera o tercera. Me quedo igual, vale. ¿Qué peto es? Tres. Ahora mismo. Segunda o tercera. Segunda. ¿Sí? ¿La has visto? Corre mucho, hombre. Vale, va, pero es de liebre. Está adelantando. Le está adelantando. Contra él, 3 segundos. Ha levantado las orejas ahora, ¿eh? Se ha parado. Ah, se ha parado, sí, la he visto. Mira, está mirando a los otros. Porque así va. ¡Vamos, Mora! Más de correr. ¡Vamos con la blanca! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos, Mora! ¡Vamos! ¡Lo que salga! ¡Tonta! ¡Qué tonta! ¿Sabes por qué ha sido? Pues la voz es la ha dado. Se te ha ido a ti. Peto 1. ¿Se ha caído? Sí. ¡Cogera! Va por fuera de la pista. Va por fuera de la pista. ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! Se va a meter en la pista ahora. Va por el bar. Viene por ahí, no, viene por ahí, viene por ahí. ¡Banda, banda! Pelota.
Tiene 1, 3, 5. Se ha parado. Hay un perrito que se ha... El 2 se ha parado, se ha ido al, pool, al bar. Más es ceniza, ¿eh? Viene el 1. 1, 2, 3. ¡Corre, calma! ¡Vamos!
quiere más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver, que nadie más nada. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí. Cantando que la ni, baby, dámelo a mí. Pull out the dress, tell me pull out the dress. Hop in the phantom, what's the address? Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, bebé. Me gusta como la tiene un lindo hacer. 6, 5, 1, 2. 6, 5, 1, 2, 4. No se deja, no se plaquea, no se enreda. Y se puede ver que te quieres más. 5, 6, 1. Te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se nota que no estamos solos. Se puede ver que quieres más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se bate. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Quedan o no nos quedan. No, no, espérate, que este es el que ha ganado, este es el que ha ganado. Yo también. Sí, espera, Nathan, espera, espérate, espérate.
Espérate. Antón, venga, chiqui. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros no lo tocamos. Vale, vale. ¿Tenéis medallas? Sí. Ya no tenemos más niños. El que ha ganado de todos los peques ha sido Nathan con su perra Telma. Viene desde Guadalajara. ¡Fuerte el aplauso! La medalla, la medalla, la medalla ahora. Muy bien, ahora quieres decir alguna palabra, sí, vosotras. Bueno, no sé, aquí casi todo el mundo me conocerá, otros creo que no, porque venir de fuera nos conocerá. Somos la Asociación Grego Zaragoza, asociación, como veis, de ayuda a enfermos y familiares de cáncer. Llevamos trabajando por esto ya más de 10 años. Estamos hermanados con la Asociación Española contra el Cáncer y quiero que sepáis que esta carrera es una carrera que no tiene, vamos, ojalá y un día tenga fin, pero que nosotros pasito a pasito vamos avanzando en investigación, vamos avanzando para que, pues eso, para que tener esperanza y que cada día tener más posibilidades de curación y si no, pues de ganarle pasos al cáncer. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros por vuestra organización, a los de Galgueros de Villacañas, también no conocíamos, yo no soy galguera, pero vamos, me ha gustado mucho, nos ha gustado mucho, y que no sea, esta es la primera, pero que sea de muchas, que le estamos ganando pasos al cáncer, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, chicos, y ahora vamos a empezar a dar los obsequios a los 12 perros que han llegado a las finales. En el puesto 12 ha sido Carambi, de Hermanos García. Lucía, por favor, ven aquí con las chicas. Ponte con ella. Muy bien. Sí, ese es vuestro, una correíta de regalo. La chica. Qué bonita. Muy bien. Enhorabuena, chicos. Hasta otra. Enhorabuena. En el puesto número 11, Ainara, porfa, que te toca. Ha quedado Taranta. Castillo del Rocío. Chicas. Dale los obsequios. Poneros para el fotocall. Hola. Enhorabuena. Poneros ahí. Chupar cámara. Miquel, por favor, otro miembro de la familia, Miquel, pásate a fotocall. Chicas, poneros con Miquel para que salga la foto chula. Bella de los Chispas, décima posición. Bella. Enhorabuena, chiqui. Poneros ahí para la foto. Da un besito a la reina. Gay. Hombre. Este es gay. Vosotras sois reinas y este es gay. Pero muy gay. Aprovecha. En el número 9. Por favor, Luis. Luis. Ha quedado. Chicas, tú la copa. Damos los obsequios que ha donado la gente. Esto es una golosería, ¿eh? Ha quedado Mora de los Socios. Sí, sí, dale los obsequios. No los llevéis golosas. Si son chicas, Emilio, ven.
que te invitan a China, de verdad. No, está bueno. Sí, eso ahí. Cuando tenía perro bueno, sí que estaba mejor. Muy bien, era una policía. Vamos por el número 8, ¿no, chicas? ¿Por cuál vamos? ¿Por cuál vamos? El 8 ha sido Chilena de las Pedroñeras. Entrega el trofeo, Jaime. Chicas. Venga. A ti, chilena. Adiós. Chilena. Da igual. Así mismo. Espera. Un poquito. Os digo, foto. Séptima posición ha sido para Toreto de los Chispas. Entrega el trofeo mi hermana María. Venga, fotos, venga, chicos, son los X que han donado, que os siente muy bien. Este que más borracho que nada. Si esto es un zumo. No, cállate, coño. Anda, que no es chivata también. No, no. Esto es de Brink, ¿no? Eso es chico de la nevera, bueno. Uy, qué rico. Yo no estoy acostumbrado a beber, pero voy a hacer un esfuerzo por vosotros. Aquí, sin el cámara. Hola, David. Sí, aquí. ¿Le tapo? No, ya. ¿Ah? Ha salido. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a vosotros. Gracias por colaborar, chicos, y enhorabuena. Gracias, Antonio. Enhorabuena. Estáis como locas porque coja el premio. Un golosito. Bueno, Sole, por favor, ven aquí. Ven, ven. Ven. Sexto clasificado ha sido el Galgo Mora de Peña Tomelloso. Fuerte el aplauso. Dale lo rico, dale el chorizo que lo rico. Muy bien, poneros para el fotocall con los chavales. Sole, ponte aquí, que salgas ahí con el perrito. Muy bien. Aquí, guapa. Venga. Quinto clasificado ha sido el Galgo. Cecilia, te toca, Cecilia. Chacala de Cuadra, Juanillo. Los Juanillos, los Juanillos. Chicas. Enhorabuena, chicos, y gracias por colaborar. Enhorabuena, gracias por colaborar. Gracias, chicos, por colaborar. Gracias por colaborar, chicos. Ceci, ponte ahí en la foto no, con yo ellos. Aquí contigo. No, pero ahí con los compañeros. Pero cada uno. Vamos ahí, toro. Aplaudir, hombre, aplaudir. Claro. Qué sosos, qué sosos. Cuarto clasificado. Marta, porfa, para un gran amigo mío. Hispano de Cuadra Barriga. Fuerte el aplauso. Sí. Enhorabuena, chicos. Gracias, José, por colaborar. Chicas, darle el chorizo que es lo rico. Coge el chorizo, Marisol. Venga, poneros aquí con los peques, que salga la cosa buena, guapa, venga. Venga, todos aquí. Vamos, José. ¿Cómo sabías que tenías que traer a los chicos para la
Bueno, va a salir la pequeña de todo este clan que somos nosotros, que es Elena, a dar el tercer premio. Es para Jerónimo de los Nueve Magníficos. Chiquitas, aquí estoy. Chicas, darle el queso, darle el queso. Y aquí estoy para vosotras. Dale, dale la copa. Y ahora se la doy. Sí. Muy bien, eso sí. Hasta la feria no le podéis pillar otra vez. Lo bueno, anda. Lo bueno no, lo bueno son... Hasta últimos de agosto. Dar vosotras ahora la manteleta al subcampeón, que ahora ya lleva otro protocolo más grande. Espera, 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 no seas ansioso. Antonio, menos cachondeíto, ¿eh? Que se están... Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Tu trofeito, chulo. Muchas gracias. ¿Tienes algún chaval? Señor alcalde, por favor, acompáñeme. Vamos ahora ya con el subcampeón, que en este caso ya se lleva el jamón, se lleva la manteleta, se lleva el trofeo y se lleva el vino. Sí. Ha sido la galga rubia de Ángel David. Fuerte el aplauso. Ponle la manteleta, déjasela a ellos que la pongan para la foto. No quiere. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que, tiene que salir guapa, tiene que salir guapa. Ponte con nosotros, que estas fotos ya son de las que se publican en la federación y eso. Venga, no, no, entrégasele, entrégasele. Venga, enhorabuena, chicos. Muchas gracias por colaborar con la causa. Chicas, darles el resto de obsequios. No os diréis que os veis con hambre de Villacañas. Bueno, muchas gracias. A ver. Que nos coloquemos todos para foto. Está David, ¿nos colocamos o nos tienes? Venga, venga. Del otro lado se tiene que ver, claro. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Enhorabuena, chicos. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí, sí? Ya toca. Eso es. Bueno, y el... Chicas. El jamón. Dale, el jamón. Satur, porfa. Salimos corriendo, no es que para salir corriendo con el jamón, que pesa mucho. Darto. Vale. Eso es. Eso es. Poneros. El gran campeón ha sido el perro salvaje Cuadra los Juanillos desde Albacete. ¡Fuerte el aplauso! No, el año pasado no estabais aquí. El año pasado lo hicimos en Cáceres. ¿Ganasteis en Cáceres vosotros? No, pero el año pasado también lo llevamos. Pero no era, no era nuestro, no era nuestra, no era nuestra propia. Poner la manteleta, esa preciosa que ha regalado. Esta manteleta la ha hecho la mejor artista que hay. Está por ahí la señorita Silvia Vallejo. ¡Silvia! Toma, que os regalo una de invierno también. Esa es de la federación. Pero la de Silvia es una pasada. Hombre, menudo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Silvia! ¿Dónde está? ¡Silvia! ¡Que venga en la foto! Muy bien. Familia, poneros en la foto oficial todos. Que alguien me coja el jamón. Trae, trae. Eso, dáselo, dáselo. Juan, Juan, oye, sujetar el jamón que pesa. Baja, sí, sí. Que se ponga con nosotros. Tú ponte ahí, que te se vea bien, junto al perro. Ponte aquí, junto a este... Ahí. Eso es, colocaros todos. Sí, no, no, en cuanto que baje Silvia, no, que está ahí, hay que colocarnos. Satur, ponte tú, porfa. Claro, claro. Espera que no... Sole, ponte tú también. Ja,
Jaime, que nos las hace David. Que nos las hace David. Eso es. Venga, colocaros ahí, que entremos todos. Que venga, pero Silvia venía, Silvia. ¿Dónde está Silvia? ¿Ha llegado Silvia ya? ¡Corre, chula! ¡Corre, ponte! ¡Venga! ¡Venga, ponte aquí delante, Silvia! ¡Ay, venga! ¡Hala! ¡Miradme el pajarito! Bueno, pues gracias a todos por venir, A comer. Con lo guapas que soy. Antonio, nos vamos. Venga, nos vemos otro día.